Andreu, Maika, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Es un placer contar con ustedes para estas entrevistas. Encantados, el placer es nuestro. De hecho, estamos muy concienciados de la situación actual. ¿Podrían describirnos cómo fue el momento en que descubrieron que Pau era homosexual? Fue un momento, la verdad es que muy sorprendente, tanto para Andreu como para mí, porque desde primaria Pau siempre había tenido mucho éxito con las chicas y fue algo sorprendente cuando nos lo contó. Bueno, yo sí que sospechaba algo, porque mi hermano también es gay y me recordaba cómo actuaba él a su edad, aunque mi hermano prefería pasar más por mujeriego que tener ciertos problemas. Eran otros tiempos también. Entonces, esto me suscita una pregunta, ¿no? Y es el hecho de, ¿en qué momento decidió contaros cómo se sentía? Pues hace unos 5 años ahora, un día hizo un grupo de WhatsApp y le llamó, no me acuerdo, el armario. Creo que era el armario. Y nos puso a nosotros también en el grupo y luego de repente se fue él. Y entonces en casa, cuando le preguntamos qué pasaba, pues nos lo comentó, nos explicó lo que había. Que al principio nos pensábamos pues que era una broma, de estas bromas que se hacen ahora o por Facebook o por WhatsApp, pero no. ¿Y cómo reaccionasteis? Yo crecí en una familia muy tradicional, así que al principio no sabía muy bien cómo tomármelo, no sabía cómo actuar. Mis padres y mis abuelos siempre habían dicho que los homosexuales eran unos desviados y que tenían algo mal en la cabeza y que por eso Dios les había mandado el SIDA. Por suerte, Andreu tuvo mucha más mano izquierda que yo. Sí, porque a ver, yo veía a Pau, que el pobre estaba al borde de un ataque de nervios. Sobre todo en las reuniones familiares, en las comidas, cuando mi suegro y mi hermano se peleaban, había gritos homófobos. Gracias a Pau, yo pude ayudar a Maika a comprenderlo. Yo pues comprendí que eso no se trataba en ningún caso de una enfermedad o nada que se le pareciera. Bueno, de hecho, Pau durante el primer año, sobre todo, se apoyó muchísimo en su padre y en sus amigos. Fue una situación difícil para él, sobre todo en el instituto, porque él había visto que algún otro chico que admitió su sexualidad había tenido problemas de bullying. Y esto pasaba ya todavía en el 2012. ¿Cómo fue entonces ese viaje de Pau por el colegio, desde el momento en que, bueno, os confesó todo? La verdad, para nosotros fue una verdadera montaña rusa de emociones y de sensaciones y de todo. Lleida es una ciudad pequeña y nos encontramos con gente pues que tiene mentalidades un poco cerradas, aunque no tanto como en un principio nos esperamos. Hubo unos matones que intentaron tomarla con él, pero enseguida saltó a defenderlo Xavi y a él se unieron Roger y Alexander. Ese día tuve un nudo en la garganta hasta que vi a mi hijo. Cuando me llamaron del centro, estaba en plena jornada laboral y Andreu estaba de viaje de negocios. Sí, me llamó y me asusté porque me dijo que había habido una pelea en el instituto, que se habían oído gritos de tipo maricón de mierda o por el estilo, homófobos, y me asusté mucho. Pero bueno, de hecho, cuando ya llegué al instituto y vi que era un grupo de adolescentes un poco magullados por una pelea y que le habían ayudado, bueno, después comprendí que Pau no estaba solo. Bueno, de hecho, esos amigos que nos comentabais son los que formaron luego el grupo de música, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito de cómo fue ese paso, esa etapa de Pau por el grupo de música? Pues eran realmente buenos. Siempre ensayaban en casa de Cristian y apenas tardaron un par de años en empezar a tocar en fiestas mayores. Entonces poco a poco se fueron haciendo conocidos. Incluso les llamaron de la radio y todo aquello fue una locura. Pues cuando nos llamó Jordi y vimos allí el contrato encima de la mesa, pues la verdad es que nos quedamos impresionados. Sabíamos pues que los chavales pues, y Pau pues que lo hacían bien, tocaban bien, sonaba bien, pero no nos pensábamos que
que subirían así tan rápido. ¿Alguna vez hubo algún tipo de problema en los conciertos? Pues la verdad es que sí. En según qué locales, pues había chicos bastante violentos. Y una vez acabaron a palos con el público. Una vez en un concierto de contra la violencia, contra el colectivo LGBT, hubo una pelea brutal a causa de, creo que quemaron una bandera del orgullo gay y ahí se lió todo y de hecho incluso Jordi se tuvo que disculpar con todas las familias porque sufrimos por la integridad de nuestros hijos y claro, había sido idea de Jordi, se sentía culpable. Bueno, aprovechando que ha salido el tema de la violencia en los conciertos y hablando de todo, ¿nos podrías explicar qué pasó ese día? Aún me sigo preguntando cómo sucedió. Cuando nos llamó Javi al principio pensé que era una broma después del concierto. Pensé que todo era idea de Pau y que al final diría algo como no se lo han tragado. Pero poco a poco la angustia de su voz nos fue demostrando que no era así. Cuando llegamos al hospital, ella estaba bueno, al borde de un ataque de nervios y cuando entramos en la sala, estaban los chicos allí y Xavi tenía sangre en las manos, sangre de Pau. Comprendo que es difícil hablar de esto pese al tiempo que ha pasado, porque si les parece bien podríamos dejar por aquí ya la entrevista. Sí, bueno, de hecho tampoco hay mucho más que contar. Pau murió esa misma noche en la UCI. En 2016 se contabilizaron más de 160 agresiones al colectivo LGBTI en España. En 2017 se especula que la cifra pueda ser superior. En 72 países del mundo, ser homosexual es ilegal. En 8 de ellos, bajo pena de muerte. Pau podría ser tu mejor amigo, tu hermano, tu primo. Pau podría ser tú. Tolerancia cero a la violencia contra el colectivo LGTBI. But darling, stay, yeah, yeah.